al integrante, por favor, para poder hacer esta chuletada al disco. Necesitamos 8 chuletas, 3 cebollas, 4 zanahorias, 3 pimentones, 3 tomates, 1 cabeza de ajo y 3 ramas de cebollín. 200 mililitros de salsa de tomate, 1 taza de vino tinto, 5 huevos, 200 gramos de tocino y 200 gramos de queso. Así es, nada más. Mirá, receta sencilla, rápida. ¿Cuál es el objetivo? Le voy a contar los atributos del disco. El disco de arado normalmente es un disco de arado con el que aran la tierra, pero lo que hace es mantener muy bien el calor, porque es una chapa de hierro muy gruesa que mantiene el calor y hace que dore, ¿ok? Ese es el objetivo principal, por eso tenemos este disco. Lo que hice, va a pasar que a veces se les va a oxidar. Y es bien del campo. Es bien entonces, del campo. Usted en casa nos puede hacer con una leña. Exactamente. Podrías hacerlo con leña y queda mejor además. La idea de esto es curarlo, se le pone un poquito de aceite y se lo deja que arda y que haga el humo ese famoso para que quede así negrito y quede medio antiadherente. Curarlo, ese término. Curarlo, ese término curar. Cuando le echas aceite, es curarlo. Exactamente, le echas un poquito de aceite, lo limpias y ahí dejas que haga humo y va a quedar esto negro. En realidad se quema el aceite y crea una película protectora encima del disco. Lo voy a usar. Métale, no se diga más. Vamos a empezar con el aceite. Nuestro disco está bastante caliente. Mirá que tiene una forma cóncava, entonces todo el aceite se va hacia abajo. Y lo primero que vamos a hacer es dorar nuestras chuletas, ¿ok? El objetivo de esto es básicamente darle sabor, sacar esos azúcares caramelizados y darle mucho sabor a nuestro disco, ¿ok? El objetivo de esto es, como te digo, darle ese sabor. Vamos, lo que tenemos que hacer aquí es salpimentar. Agregar un poco de sal, un poco de pimienta a gusto para que él vaya tomando ese saborcito caliente. Cabalingo, entraron los 8. Mirá, ahí la idea es agregar un poco de sal. No se preocupen que al final lo vamos a agregar un poco más. Yo tengo acá pimienta. Esta es a gusto. Si no te gusta mucho la pimienta, pues le pones otra cosa. Pero comino. Cominito le queda. Sal, pimienta. Pero como te digo, ¿cuál es el objetivo? Está bien condimentada la carne. ¿Le gusta bien? Atajo en polvo le pongo. Perfecto, le queda también. Lo único que tenés que tener cuidado es que no se te queme el ajo. Ya. ¿Okay? Es propenso a quemarse. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Solamente vamos a dorar un poco. ¿Por qué? Porque vamos a terminar la cocción, obviamente, con todas las verduras. Entonces aquí solamente, mirá, es ese doradito inicial. Mirá qué rápido que dora. Exactamente. La idea de esto es que sea un dorado bastante rápido y que no nos queden pues tan secas. No queremos suela de zapato, ¿me entendés? Aunque la chuleta es bastante, bastante tierna. Ok, la idea de esto es retirarla así. Solamente doramos un lado y vamos reservando. Las vamos a ir poniendo acá a un ladito porque vamos a empezar a hacer las verduras. Las verduras, exactamente. Mira acá, yo saco esta, pongo por acá y empezamos con la verdura. Con el disco caliente vamos a empezar a agregar aceite. Un poco más de aceite. No tenga miedo. El aceite, obviamente, en exceso es malo. O sea, pero ya se van a integrar los sabores igual que tenemos acá. Correcto. El tocino pudimos habérselo puesto antes y así soltaba su grasa. Lo que pasa, Mario, si yo lo pongo antes, que se me quema. Como estamos haciendo primero el dorado de la carne, si yo lo pongo al comienzo, vamos a terminar quemado y queda amargo. Entonces, no queda bien. Además, Chichi y Grisel se los comen si yo lo dejo por acá. No desperdician ellos. No desperdician. Ahí, vamos colocando. Yo tengo una cabeza de ajo aquí que la necesito con cáscara, porque esto va a tener mucho sabor. Luego solito se suelta, ¿no? Claro, solito se va soltando o si no las retiras igual, al final no pasa nada. Ahí, fíjate que acá están pegadas varias cositas de la carne. Eso es puro sabor, así que eso lo vamos a sacar. Ahí, agregamos un toque de cebolla, bastante cebollita, y vamos sofriendo. Esto, como te digo, lo bueno del disco es que es bastante caliente y bastante la rápido. ¿La cebolla vas a dejar que se caramelice o solamente un poquito? Que, un poquito porque la vamos a terminar de cocinar al final. Ya. Agregamos un toque de zanahoria. Ahí. Muy bien. Pimentón. Esto es opcional. Si ustedes quieren otro tipo de verdura, también funciona. No pasa nada. No saben cómo huele esto. Queda increíble. Mira, mira. Ahí vamos a agregar sal. La idea es que vayamos dándole sabor, ¿ok? Una vez tenemos eso, vamos a agregar el condimento. A mí me gusta particularmente agregarle un poco de pimienta, un poco de comino, porque la idea es que quede sabrosito. ¿A vos te gusta el comino? Me gusta. ¿Te gusta? Meta.
y para que le dé ese color característico. Hasta chile en polvo le pondría. Oh, Mario está en otro level ya. Mira, le ponemos un poco de paprika. Puede ser chile en polvo, si quieren, si les gusta. No, pero está bien para el color. Está bien. ¿Cuál es la idea? Que no se nos queme el condimento. Entonces, inmediatamente, vos agregás la paprika, la dejamos que se sofría un poco. Y le agregamos, mira, el vino tinto. Vamos a sacar todos los sabores que nos quedaron prendidos. Y le sentí el aroma, moprieto, pura otra cosa. Diversión. Oye, cuando uno es principiante de la cocina, viste que se conforma, que esté rico nomás, dice, pero ya como uno ya se va volviendo experto, así como nosotros, ya querés que huela bien, que se vea bien. Exacto. Ese es el objetivo. Mira, agregamos su toque de salsa de tomate, esto nos va a dar un poco de dulzura. Y aquí vamos a agregar tomate. Tomate cortados en dados, puede ser, o cortados así, como este tipo Onda juliana. Onda pique macho, ¿no? Onda pique macho. ¿Para qué? Yo no quiero que se me deshaga. Entonces, ¿cómo se llama este corte? Me lo enseñaron. Tenía Juliana. Juliana, qué Juliana. Mala eres. Exactamente. Mira, ya tenemos esto y ahora sí, llega el momento de agregar, vamos a agregar nuestra chuleta. Fíjate que esto va a ir cocinando y vamos poniendo nuestra chuleta de lado crudo hacia abajo. Mira, la idea de esto, como te digo, es que se vayan cocinando y lo vamos a dejar aproximadamente unos 10 a 15 minutos. No lo tapamos nada. No lo tapamos por ahora porque lo que queremos es que se vaya cocinando de a poco. Pero antes de terminar esto, le vamos a agregar un bowe. Como varios bowe. Ya. Miren, agregamos un huevo para que no entendió. Huevitos en diferentes lugares para que ustedes vayan viendo y mira. En los huecos. En los huequitos. Eso va a hacer que nos quede bastante. Aquí. La idea de esto es que vaya cocinándose despacito. No lo apuren, déjenlo en fuego medio. Para que obviamente les quede muy bien. Y esto se llama optimizar. Optimizar todo lo que es el disco. El disco. Exactamente. Lo utiliza porque lo utiliza todo. Exacto. Y mira, por último, le vamos a agregar unos quesos. Donde haya algún espacio, agregamos unos quesitos. Esto para que se vaya derritiendo y ustedes prueben. No, ustedes no me dejan unos, ¿saben cómo huele esto? Unos 7 minutitos, vuelven y esto va a estar en su punto. ¿7 minutitos? Vamos a continuar porque ya está esta chuletada al disco. Chequense, por favor. Venga. Ahí, mira cómo queda. Mira lo que es esto. Ahí quedó la chuletada. Déjame que lo ponga esto por acá. No, escóndame esto, por favor. Mira. Escóndame esto, no es apto para el horario. Todos los ingredientes quedaron juntitos. Tenés el huevo, tenés el queso derretido, unos tomatitos, cebollita, tomate, todo lo que necesité para tu día. ¿Qué tal? Triple X esta receta. Sirve de desayuno, de mediodía, de tarde, de noche, cuando querrás. Ya nos comemos a cualquier hora y no nos complicamos. Para nosotros es fácil comer el momento que queramos. Proba eso. Mira la carne blandita. Tenés quesito por ahí. Tenés un poco de tomate. Tenés estas verduras increíbles. Mirá los ajos tan. Mirá, pura diversión. Así que disfrutalo y le vas a decir a la gente, mira, un poco de huevo. Económica. Ah, huevo ahí. Receta fácil de hacer. La hicimos así en un pa, en un plis-plas. Bueno, muy grande esto. Sople. Métele y vas a probar. ¿Qué tal quedan? Yo no me quiero quemar. Ya pega poquito, pega poquito, a poquito, bañaco. Ahí está. Yeah, you got that yummy, yeah, you got that yummy, ¿está buena? Está buena, pues. Así que el día de hoy, anímense a hacer esta receta increíble con chuleta. Sirve con bife, con cualquier cosa. Muchísimas gracias, Luisa.